Según Hermes Trimegisto, hay un pensamiento que reza: si cambiamos nuestro pensamiento, cambiaremos también las experiencias que viviremos. Y también dijo el sabio Salomón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todos a lo largo de la historia concuerdan que como pensemos así será nuestra vida, y Muhammad Ali no es una excepción. Para muchos, el más grande boxeador de toda la historia, es inevitable pensar cómo hizo este hombre para llegar allá, para tener tal habilidad, y a pesar de haber pasado tantos años, de haber dejado el ring, estar presente en las historias, y hasta el día de hoy es imborrable, y no solo cuando nos referimos al mundo del pugilato, sino en toda la historia deportiva, porque es considerado como uno de los grandes atletas de toda la historia. Pero ¿cómo entrenaba y cómo pensaba Muhammad Ali? Ya te lo contaremos. Muhammad Ali, quien nació en 1942 el 17 de enero bajo el nombre de Cassius Clay, llegó al pugilismo por casualidad. Después de que le robaron su bicicleta, buscó recuperarla. Él sabía que la policía no le tomaría ningún interés, así que cuando se encontró a un policía le dijo que se iba a vengar. Tal policía le dijo que cogiera un saco de boxeo y empezara a golpearlo para así sacar su furia y no cometiera una locura. Cuando el policía lo vio golpeando el saco, vio que ese niño tenía un talento innato, increíble. Así fue que el pequeño cayó a este mundo. Pero como un niño formó su mentalidad para convertirse en el más grande del mundo, por mucho que algunos no estemos de acuerdo con su forma de actuar, Muhammad Ali es sin duda una leyenda del pugilismo. Bueno, pero partamos de la base de que todo lo que decía Muhammad Ali y pasar por bocón era parte de su mentalidad, y esto lo ayudaba en algo para salir de la zona de confort. ¿Cómo formó su mentalidad o qué tenía dentro de sí para salir adelante? Algunos convierten el rencor y la venganza en su principal motivación para dañar a los demás, pero Muhammad Ali pudo convertir eso del racismo en algo que lo ayudara a sobresalir y ayudar a los demás de su raza. Les contaré un pequeño ejemplo de cómo Muhammad Ali pensaba y así entrenaba. Según el portal Cultura General, una vez le preguntaron a Ali: campeón, ¿cuántas lagartijas haces en tu entrenamiento? Muhammad volteó a ver al reportero y sin pensarlo mucho le respondió: 7. ¿7? Se preguntó el reportero y le volvió a decir a Muhammad: ¿cómo que 7, campeón? No juegues conmigo. ¿Cuántas lagartijas haces en tu entrenamiento? Y él volvió a responder: 7. Un poco frustrado por la respuesta, el reportero insistió: campeón, no hay forma de que hagas solamente 7 lagartijas. Deja de mentirme. Muhammad Ali paró lo que estaba haciendo y se acercó al reportero y con mucha convicción le dijo: no estoy mintiendo, todos los días al entrenar comienzo a hacer lagartijas hasta llegar a un punto donde creo que ya no puedo hacer ni una más. Es aquí donde comienzo a contar. Mi objetivo es llegar a 7 lagartijas después de ese punto. Esto nos deja una enseñanza que todo el que crea que en la vida algo es fácil está equivocado. Siempre hay que ir más allá de lo que nuestro cuerpo piensa resistir. Esto me recuerda de un ciclista que decía: cuando las piernas no pueden pedalear más, mi mente sigue pedaleando y avanzo más allá de donde creo ser capaz. Esto lo viví personalmente después de estar un día en el campo pedaleando por más de 3 horas y llegó el ascenso más duro de la jornada. Mi meta era llegar al punto final. Mis piernas se entumecieron, me empecé a marear, pero yo decía: no pararé hasta que llegue al final de este ascenso. No sé cómo llegué, pero cuando llegué no sentía las piernas. Mis piernas no eran capaces de avanzar, pero mi mente lo había logrado. Cuando las piernas no fueron capaces de pedalear, mi mente sí fue capaz. Muhammad Ali era de estos hombres que daban aún más de lo que podían alcanzar o de lo que su cuerpo parecía que podía dar. El calentamiento era una cosa muy rutinaria. Muhammad Ali había hecho un campamento para él. En 1970 consiguió un lugar tranquilo para prepararse y entrenarse de cara a sus combates. Fue así como llegó hasta Pensilvania, donde junto a su entrenador George Stillman creó y levantó este campamento en el que vivió cerca de 10 años hasta el final de su carrera en 1980. El campamento está preparado para albergar 100 personas y con todas las comodidades propias de un hogar. Dicho campamento se volvería el núcleo de los entrenamientos de Muhammad Ali. Allí se prepararía, tenía árboles para talar, lo que le ayudaba a coger mucha fuerza y técnica al momento de golpear. Con esto también trabajaba la puntería. Una vez estando todo listo para su entrenamiento, empezaba trotando todos los días, saltando de puntas de pie, haciendo salto de cuerda. Este entrenamiento es infaltable para cualquier pugilista. Hacía varias rondas de sombra. Este movimiento le ayudaba a mantener la velocidad en sus golpes. Descansaba 30 segundos entre cada ronda. Realizaba muchos minutos que trabajaban la combinación y la resistencia junto con el saco, descansando 30 segundos entre rondas. Todos los días hacía abdominales y sentadillas con pelota medicinal. Y no podía faltar la pera, a la cual se entregaba un buen tiempo. 20 minutos de soga todos los días, varias veces al día. Fue uno de los primeros peleadores que empezaron a entrenar en la piscina. Esto ayudaba a relajar su cuerpo mientras ayudaba a que su respiración fuera más resistente. Su entrenamiento era incansable. No cualquier persona lo puede aguantar, pero tampoco cualquier persona tiene los sueños que tenía Ali. Ali no solamente se convirtió en el más grande de su categoría en su momento y de todos los tiempos, sino que se convirtió en una figura influyente en los Estados Unidos de ese momento. ¿Y fue fácil? Claro que no. Él decía: odié cada minuto de entrenamiento, pero no paraba de repetirme: no renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Cuando Ali dice que no paraba de repetirse, nos dice algo a nosotros. Nosotros mismos tenemos que aprender a darnos lecciones de motivación cada día. Estoy seguro que cuando estás entrenando, o practicando algún deporte, o haciendo cualquier cosa que estés haciendo en tu vida, el único que puede estar pendiente de si te vas a rendir o quieres seguir eres tú mismo. Así que tú te mides y tú mismo sabes qué decirte. Time out by 7 rounds. Right. You're gonna be so game in 7 rounds. Right. Time out. Bring him home. Get my legs ready. I'll be dancing all night. Algún día le preguntaron a Ali: ¿qué hay imposible? Y él dijo: imposible es solo una palabra que utilizan los débiles que encuentran más fácil vivir en el mundo que les han dado, que explorar el poder que tenían para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un desafío. Imposible es un potencial, imposible temporal, nada es imposible. Soy el más grande, dijo un día cuando terminó una pelea. Me lo dije incluso a mí mismo cuando no sabía que lo era, dijo Ali. A muchos nos ha chocado estas palabras, pero realmente lo que hacía Ali era parte de la programación neurolingüística a la que él mantenía sometido. Él primero se convenció a sí mismo de que era el más grande y después convenció a los demás. Aunque con esto daré mi propia opinión, cuando eres el mejor, dilo, pero solo para ti mismo, porque tarde que temprano no lo tendrás que demostrar con tus palabras, sino con tus hechos, y cuando lo demuestras con los hechos, los demás dirán que tú eres el más grande sin tú imponérselo. Algo que caracterizaba a Muhammad Ali era su peligroso entrenamiento. Y esto no solamente pasó cuando fue profesional, desde pequeño traía esto. Él dijo una vez: de pequeño le pedí a mi hermano Rudy que me lanzara piedras. Así es como aprendí mis movimientos, esquivando pedradas. Años más tarde, cuando ya era un profesional, Ali tenía como práctica y en sus entrenamientos paraba frente a los rivales y se dejaba golpear solo para demostrarse a sí mismo su resistencia. Aunque esto no es muy recomendable, Muhammad Ali parecía no importarle. Es más, era capaz de recibir golpes en su cabeza, al mejor estilo del monje Shaolin, para demostrarse a sí mismo y a los demás la fuerza que tenía. Todo esto lo hacía en sus entrenamientos. Algo que caracterizaba a Muhammad Ali también era su excelente forma de hablar. Era un gran orador. Algún día le preguntaron que qué iba a hacer después de que se retirara, y dio una respuesta extendida en lo que habló hasta en su fe en Dios, exponiéndolo de una forma magistral. Ali era muy bueno hablando, pero la verdad es que también lo demostraba, aunque claro, moralmente era incongruente, pero deportivamente era el mejor. También le preguntaron qué significaba el boxeo para él. Él dijo, es solo un trabajo, la hierba crece, los pájaros vuelan, las olas acarician la arena y yo peleo en un ring. Alguien dijo, hijo, si vas a ser zapatero, que seas el mejor. Pues Muhammad Ali entendió que si él iba a ser pugilista, era el mejor de todos los tiempos. Con este tipo de entrenamiento, Ali se convirtió varias veces campeón del mundo. Con su estilo de volar como una mariposa y picar como una abeja, dejó marcado el boxeo. Después de su retiro, resultó gravemente enfermo. Si quieres saber todos los detalles sobre su enfermedad, tengo un video al respecto. Lo único cierto de todo es lo que ya hemos repetido en el video. Fue y seguirá siendo para muchos el mejor de todos los tiempos. Otro deportista que nos muestra que nuestro cuerpo va más allá de lo que él piensa que puede dar. Nuestra mente es capaz de forzar nuestro cuerpo para alcanzar límites inimaginados. Si te gustan las historias, suscríbete, culturízate, dale like al video si te gustó. Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Bye. London.